Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles. Ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles. Allá por los años del 2007, con gran preocupación, nos llega a la comunidad la noticia de que va a pasar por ese territorio un proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan. Y en primer lugar descubrimos primero que estamos asentados nosotros en una zona que está denominada como reserva natural protegida, como una área natural protegida, que lleva el nombre de Parque Nacional Otomí Mexica, que abarca 7 municipios, desde Ocuilan hasta el Cerro de la Bufa, en las inmediaciones del estado de Querétaro. Se convoca no solo a los miembros de la comunidad, sino a varias delegaciones de pueblos vecinos. Acudieron delegaciones de la comunidad de Santa María Tarasquillo, de San Mateo de Tarasquillo, de la colonia agrícola Nalco, del pueblo de San Nicolás Peralta, prácticamente en su mayoría todos los pueblos que iban a ser afectados por ese proyecto. Y en consenso, por mayoría, se dictaminó que no a ese proyecto. Sin embargo, pues sabemos que el poder lo ejercen nuestros representantes, nuestras autoridades, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Y les digo que el gobierno es astuto porque desde 1951, en aquel entonces presidente de la República, en un decreto presidencial le otorga 1.901 hectáreas a la comunidad y le hace el reconocimiento de comunidad comunal. Que las asambleas para tomar determinación de la comunidad en general ya no va a ser en su totalidad, sino ahora va a ser exclusiva de los comuneros. Afortunadamente, dentro de los comuneros registrados, aunque en su minoría, también hubo desacuerdos. La población en general, hasta el 2011, logramos echar para abajo esas asambleas que no reunieron los requisitos necesarios de las leyes agrarias. En el 2012 viene un golpe bajo para nosotros. El gobierno, a través del FIFONAFE, empieza la repartición de dinero. 44.010 pesos para cada comunero. Nuestra lucha sigue. En el 2013, la comunidad, al vernos en la mayoría de la gente que estaba en resistencia, un servidor fue electo primer delegado
por mayoría por usos y costumbres. Corrimos varias veces a la empresa, intentaba llevar a cabo estudios de levantamiento de mecánica de suelo, pero se apoyaron en el terrorismo de Estado, ¿no? Subían con bastante vigilancia por parte del gobierno del Estado, granaderos, y aún así la población todavía seguía firme en su lucha. A partir de ese entonces, la estabilidad social queda muy mal. De las 1.901 hectáreas que yo les mencioné, la comunidad ocupa una tercera parte. Las dos terceras partes restantes son áreas de bosque. También sabíamos que ese proyecto es solamente un detonante para otros proyectos que vienen atrás. Tal es así que nos dimos cuenta la intención ya de vender grandes propiedades, bueno, grandes hectáreas en la zona más alta de nuestro bosque. La intención de hacer una zona residencial, ¿sí? Se le puso el nombre de Reserva Santa Fe, un área de más de 40 hectáreas con canchas de golf, residencias exclusivas, con precios que ni siquiera en dólares venían, ya eran euros. Si a esto le agregamos que también afectaba a nuestros lugares sagrados y a nuestras rutas de peregrinaje que el pueblo otomí todavía mantiene, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Hoy la comunidad hizo lo que las autoridades han dejado de hacer durante tanto tiempo. Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncia por tala, desmonte ante la PGR, Semarnat convocada también a través de minutas de trabajo para que vengan y atiendan esto, Profepa en la misma condición poniendo sellos y olvidándose de que después de los sellos tienen que parar esto continuamente, pues este es el daño. Aquí hacen ballenas en la parte donde se conoce como santuario del agua. Esto es lo más dañino que tenemos. El de la obra lo quieren montar ahora, es Constructora Tella, Armando Hinojosa. Ahora se la sesiona a Carso, para que aparentemente Carso pare este. Termine esto, ¿no? Pare la lucha social. Hoy la comunidad se armó de valor y retiró todos los vehículos, lo que no han hecho las autoridades. Esta es la corrupción en México que quieren que se mantenga en todo esplendor. Pero el pueblo ya toma las acciones conducentes. El daño es criminal. Esto es el santuario del agua. Thank you.
me he enfrentado a los gobiernos de diferentes países en la ONU, me he enfrentado a los gobiernos canadienses, a los gobiernos de Washington, a denunciar lo que está ocurriendo aquí, pero con ustedes es difícil. Pero tengo que hacer el trabajo. Para mí es un gusto ir a denunciar lo que está ocurriendo en nuestra tierra, porque pues lo que han venido a hacer, a despojarnos, a encarcelar a los compañeros, no es fácil. Y yo creo que ahorita, hasta este punto que lleva la comunidad, tenemos que seguirlo denunciando, porque no hemos hecho algo malo, no hemos firmado nada y seguimos denunciando. Y bueno, pues tenemos que seguirle echando ganas. Gracias por estar aquí, por creer todavía en nosotros, porque vamos a seguir defendiendo. No nos vamos a vender tan fácil como dicen que ya nos vendimos, compañeros. Tenemos que seguir en pie de lucha y tenemos que seguir denunciando. Y bueno, a través de todo esto, el gobierno ha sido astuto. A través de compras de autoridades que por unos pesos se vendieron, la carretera ya está construida en un 85%. Es un proyecto que ya no vamos a poder parar, pese a todos los amparos que están. Porque muchos pueblos ya se cansaron, muchos pueblos ya dijeron, ya. El año pasado, con mucha pena tuvimos que volver a la realidad y poner los pies en la tierra, cuando vimos que ya es imposible parar este proyecto. A partir de ahí, tuvimos que empezar a buscar alternativas. Y dentro de ellos, con un grupo de desde ingenieros civiles, biólogos, antropólogos, todo un equipo, buscamos la forma de ponerles un proyecto diferente al que ellos traen. Ese proyecto alternativo al gobierno le costó 750 millones más de su proyecto original y lo tuvo que aceptar. Gracias a la intervención de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hasta ahí hemos llegado
y la intervención de la ONU sobre su mismo trazo, construir de forma diferente para poder salvaguardar vestigios arqueológicos, lugares sagrados y cuidar rutas de peregrinación. Más allá de un icono polarizado, se proyecta una obra de infraestructura que facilitará el tránsito vehicular y peatonal con la implementación de ecopuentes y puentes vehiculares que a manera de corredores ecológicos fungirán como vías de conexión, permitiendo el paso de los pobladores y la fauna local, vinculando al bosque con todas las formas de vida que de este dependen. Adjunto a este proyecto, se agregó la apertura de un fideicomiso conformado a partir de los ingresos económicos recaudados de la autopista, que tiene como objetivo brindar un financiamiento para atender las necesidades de la población de Xochicuautla, convirtiéndolos en actor protagónico y ejemplo para otras comunidades y proyectos de ingeniería civil del país, incluso del mundo. San Francisco Xochicuautla emprende, exige, escucha y propone. Queremos seguir una vida libre. Gracias al apoyo de muchos colectivos, de muchas instituciones que nos han estado guiando por el buen camino. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive y vive. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Poque jamade.